Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar este acto. Queríamos, lo primero, dar las gracias de corazón al Vicerrectorado de Estudiantes, que nos ha ayudado en la gestión de este acto, también al Decanato de la Facultad de Ciencias de la Documentación, precisamente porque estamos viendo que muchísimas, algunas entidades sionistas están poniendo trabas para que podamos hacer este tipo de actos y romper la desinformación que a menudo nos llega de Palestina y de Oriente Medio. Por ejemplo, recientemente se hizo un acto en el Europarlamento a invitación de dos parlamentarios del grupo de Izquierda Unida y se les ha puesto bastantes presiones posteriormente, ¿no?, por tener a Leyla Kahle como ponente. Por ello, muchísimas gracias al Vicerrectorado, como decía, y al Decanato. Y bueno, creemos que es muy importante ahora mismo impulsar la lucha palestina como internacionalistas, ¿no? Estamos viendo que pese al estado de apartheid, pese a la invasión, la lucha palestina no ha cesado en ningún momento. La lucha sigue en Gaza, la lucha sigue en Ramallah, en Jerusalén, en muchísimos sitios también fuera de Palestina, como es el Ayun, ¿no? Y creemos que si las personas palestinas están luchando día tras día en la calle con el boicot a Israel, jugándose muchísimas veces la vida, qué menos que aquí que tener un compromiso doblemente fuerte, ¿no?, por esta causa o por otras causas internacionalistas como puede ser el Sahara, ¿no? Os presento a esta gran mesa y feminizada. Además, comenzamos por la izquierda con Sol Sánchez, que es coportavoz de Izquierda Unida en Madrid y también una gran internacionalista. Tenemos a Sarai Pineda, que es vicepresidenta de UNADICUM. Ella ha estado varias veces de brigadista en Gaza y os va a poder contar de primera mano el trabajo que hace UNADICUM, la asociación que ha convocado este acto. Y como no, tenemos a Leyla Kahle. Cualquier cosa que diga de ella se va a quedar pequeña. Es una histórica militante del Frente Popular de Liberación Palestina. Es una gran ideóloga también de esa izquierda palestina, de esa izquierda árabe. Y bueno, os dejo ya. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir y gracias por la organización de este acto. Yo tuve el placer de coincidir en un acto hace muy poquito, la semana pasada, en Bruselas con Leyla, contigo también. Y escuchar muchas de las cosas muy interesantes que nos contaba. A mí me toca la parte de explicar o de comunicar un poco, ¿no?, cuál es la posición de mi partido, de mi movimiento político y social, Izquierda Unida, sobre este tema, sobre la lucha en Palestina. Pero, como os digo, estuve hace muy poco en Bruselas escuchando a Leyla en un acto maravilloso que se organizó allí, y digo que es maravilloso porque siempre se habla de internacionalismo, se habla de la lucha de los pueblos oprimidos, etcétera, pero pocas veces se hace con una mesa completamente de mujeres, en este caso mujeres palestinas pertenecientes a diferentes generaciones, todas ellas con un espíritu de lucha impresionante y además con esa visión que desde aquí queda opacada y mucho más, ¿no?, en el mundo palestino, donde hay muchos prejuicios, como en todo el mundo árabe, por lo menos desde aquí, cuando miramos hacia allá. Y bueno, al menos me gustaría compartir parte del espíritu de lo que allí se habló, porque creo que es muy importante para avanzar. Creo que hay que derribar lo primero, mitos y falacias que son muy funcionales para que el actual sistema de cosas siga funcionando como lo está, ¿no?, para que se mantenga el status quo, para que se mantengan todas esas visiones distorsionadas, y porque creo que aportan muchas cosas. Aquí, precisamente, yo creo que en todo Occidente estamos en un momento bastante regresivo y reaccionario con respecto a muchas cosas, y creo que las perspectivas y las visiones feministas son un buen antídoto contra eso, ¿no?, contra esta Europa
donde parece que la extrema derecha avanza, que posicionamientos xenófobos, que muchos tipos de cosas que creíamos que iban a estar olvidadas no las encontramos día a día, pues creo que esas miradas de mujeres, esas miradas femeninas, esas miradas feministas, son tremendamente importantes para desmontar al sistema, ¿no? Y yo me apunté tres cosas que fueron las de las que más me gustaron, de las que escuché a Leila en Bruselas, y que me parece que son tres ideas básicas para lo que deberíamos luchar entre todas y todos, no solamente como solidaridad internacionalista, sino como bases del mundo que deberíamos empezar a construir, ¿no? Y copié estas tres cosas que eran lo que ella basaba o explicaba, ¿no? que se basaba esta lucha, que era defender la vida. Creo que esa es la base, entre otras cosas, de la economía feminista, ¿no? Frente a la debacle del sistema económico en el que vivimos. Una de las ideas centrales es poner la vida y la defensa de la vida, una vida digna y que merezca la pena ser vivida, en el centro de la ecuación económica, social, etcétera, porque cambiaría absolutamente todo de lo que nos rodea y del estado de las cosas. Elevar el nivel de conciencia, y yo creo que, bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, pero es que si hoy no digo nada de Barcelona, probablemente me da un ictus, ¿no? Lo tenemos todos un poco en la retina. Creo que hay muchas cuestiones por las que la gente confronta, hay muchas cuestiones que hacen que, aun viendo imágenes tremendas de abusos, de atropellos, de violación de los derechos humanos, de violación de los derechos civiles más básicos, todavía hay gente que puede ver esas imágenes y, como su nivel de conciencia quizá no está lo suficientemente claro, yo, como soy optimista, prefiero pensar que ese es el problema, te lo justifica. Intenta podértelo justificar, buscar un relato que sirva para eso. Yo creo que no hay, por tanto, una aspiración tan buena para todos y todas como elevar el nivel de conciencia. El nivel de conciencia general, que es el que te hace percibir las cosas y poder tener la empatía suficiente para no ponerte en una, digamos, trinchera que no es la tuya, además, ¿no? Y otra palabra que yo creo que, bueno, seguramente va a salir mucho durante el día de hoy, y que es libertad, ¿no? Creo que en este momento, en nombre de la libertad, se hacen las mayores barbaridades, pero cuando entendemos la libertad aplicando estos dos parámetros anteriores que os he dicho, evidentemente no estamos hablando de una libertad en nombre de la cual se oprima a pueblos, se violen derechos humanos, etcétera, etcétera, porque eso no es de ninguna de las maneras libertad. Y desde luego, esta mujer que tenemos hoy con nosotras habla de la libertad con mayúsculas, habla de la libertad que debería ser el faro que guiase a las sociedades, y no la libertad de mercado o la libertad para aplastar al otro, que es desafortunadamente la libertad que tenemos todos los días hoy en los grandes medios de comunicación y en las ideas de la ideología dominante. Bueno, creemos que defender el internacionalismo y la lucha de los pueblos oprimidos, todas estas cosas son inseparables de cualquier perspectiva emancipadora y de izquierdas que podamos tener o que queramos compartir, ¿no? Creo que estas son ideas básicas que tampoco, porque seguro que ahora van a hablar mucho más de ello, que tampoco hay que, o voy a ahondar yo mucho en esto, pero desde luego, si hay un icono de luchas que, además, por un montón intereses casi siempre espurios, casi siempre económicos, que tapan otra serie de cuestiones, si hay, como os decía, un pueblo que lo ejemplifica desde hace muchísimos más años de los que debiera, es la lucha por la liberación del pueblo palestino, ¿no? Y es tremendo ver cómo en ocasiones se puede estar defendiendo por parte de los grupos políticos, del gobierno de nuestro país, en este caso, un montón de cuestiones
y a la vez negárselas siempre o incluso no dejar que entre dentro de la discusión cuando hablamos de pueblos como el pueblo palestino. No pasa solamente aquí. La prueba de que son intereses que no tienen nada que ver con los derechos humanos, que no tienen nada que ver con las cosas más básicas que se reconocen, ¿no?, en lo que debería ser una sociedad democrática, es que también nos pasa con otros lugares, ¿no?, como puede ser el conflicto en el Sáhara y el pueblo saharaui, ¿no? El paralelismo con todos estos pueblos oprimidos es que no tienen voz, y la única manera de darles voz es tenerlos muy presente dentro de la lucha internacionalista, en este caso de los partidos de izquierda como el que yo vengo a representar hoy aquí. Y no sé, yo creo que vamos a dejar hablar a las demás, porque casi me interesa más escucharlas que seguir contándoos yo cosas. Evidentemente, yo creo que ver simplemente, porque eso es un montón, o sea, no ver toda esta sala llena y llena de gente tan joven, lo que sí os tengo que decir es que nos llena de esperanza, porque sabemos que más pronto que tarde el pueblo palestino, como el resto de pueblos oprimidos a los que no se da voz, sois vosotros y vosotras quienes tenéis que seguir defendiéndolo para que llegue esa liberación y esa justicia, que es lo mínimo que debemos exigir para todos y todas. Y muchas gracias. Gracias por la asistencia, es decir, organizaros para acoger libre un lunes a las 5:30 de la tarde, supongo que no ha sido nada fácil para gran parte de la que estamos aquí. Ahí me vais a tener que disculpar, pero hoy estoy particularmente nerviosa y emocionada, ¿vale? Yo creo que como para muchísimas, conocer a Leila, poder escucharla, tenerla aquí en persona es un sueño. Es un sueño no solo porque sea el mito viviente de la resistencia palestina, sino porque es el icono, el referente feminista de la lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo. Y tener la oportunidad de estar aquí a su lado, pues bueno, a mí personalmente me pone bastante nerviosa. Quiero agradecerle lo primero a ella porque se ha quedado expresamente aquí para este acto. Se podría haber ido unos días antes y se ha quedado para este acto, y un lujazo y un honor poder contar con ella. Me gustaría también darle las gracias a Mario, porque lleva toda la semana de traductor en todos lados, pero además es un cuadrazo, es el referente del Frente Popular por la Liberación de Palestina aquí, y es un placer siempre poder contar con él, y creo que es importante que le demos las gracias también. Bueno, en primer lugar, me gustaría poner en valor este espacio, porque mientras muchas universidades están llegando a acuerdos con universidades israelíes para normalizarlo como un Estado respetuoso con los derechos humanos y democráticos, las estudiantes estáis aquí llenando una sala y haciendo un gesto de resistencia, abriendo una ventana a lo que realmente ocurre en Palestina, ¿no?, a toda esta realidad pues que no vemos en los medios de comunicación y que cuando la vemos está bastante manipulada. Así que daros la enhorabuena por este acto y la enhorabuena de verdad, porque esto es un acto de resistencia también, un acto imprescindible. Yo soy activista de UNADICUM, Chechu me ha dicho que soy la vicepresidenta, pero bueno, nosotros estamos nombrados porque es necesario para poder constituir una asociación, pero en la práctica no, es más bien un movimiento, ¿no? UNADICUM somos un movimiento político antiimperialista cuyo frente principal es la solidaridad con el pueblo palestino. Voy a intentar ser lo más breve posible porque sé que estamos todas deseando escuchar a Leila, así que voy a intentar no enrollarme mucho. Vale. Lo primero que quiero aclarar es que nosotras no somos una ONG, no nos dedicamos a la caridad ni a la ayuda humanitaria. No porque estamos en contra de la ayuda humanitaria, entenderme, pero entendemos que en Palestina no ha habido un tsunami ni un terremoto, sino que lo que hay es un conflicto político y que por lo tanto tenemos que abordarlo políticamente, y a eso nos dedicamos. Nuestro trabajo principal se basaba, y digo se basaba porque ahora mismo no podemos realizarlo, desde septiembre de 2014 no nos permiten entrar en Gaza, se basaba en la protección del campesinado y de los pescadores de Gaza,
de los continuos ataques que sufren por parte de las fuerzas de la ocupación sionista. También trabajamos reivindicando los derechos y la liberación de las cerca de 7.000 prisioneras palestinas que están secuestradas en las cárceles israelíes. Reivindicamos también el retorno de los 5.400.000 palestinas que están fuera de su hogar. Y ahora estamos comenzando a mandar brigadas a Cisjordania y la verdad que estamos muy, muy ilusionadas con el proyecto. Bueno, nosotras nos basamos prácticamente en nuestra mayor actividad son brigadas internacionales, ¿no? Pues a diferencia de las brigadas internacionales cuando venían a España, esas que recordamos todas con tantísima emoción, que venían con armas y que venían a luchar al lado de nuestras trabajadoras, al lado de nuestro pueblo, contra el fascismo. Las brigadas de UNAICUM llevamos unos chalecos amarillos simplemente para que se nos reconozca y sepan que somos internacionales y nuestros cuerpos para ponernos al servicio del pueblo palestino en lo que el pueblo palestino necesite. Esto quiere decir que cuando ha habido compañeras que han estado allí y que ha habido una masacre, pues si han tenido que estar dentro de escudo humano, dentro de un hospital, para que no se bombardee el hospital, muchas veces fue muy ineficaz porque han bombardeado con nuestras compañeras dentro, pues se ha hecho. Cuando han tenido que ir en ambulancias para que dudaran sobre qué ambulancia bombardear, ha sido lo que se ha hecho. Nuestro trabajo principal, como he dicho, era la protección del campesinado y de la pesca. ¿Por qué? Porque Gaza, como sabéis, está cercada, está totalmente bloqueada por tierra, mar y aire. Esto implica que el sustento principal de Gaza, que prácticamente sobrevive por la pesca y por el campo. Según los acuerdos de Oslo, los pescadores palestinos deberían poder farmear hasta 20 millas de sus aguas. Ese límite lo reduce Israel de forma totalmente unilateral hasta dejarlo en 3 millas. Y bueno, en 3 millas no hay pescado, pero es que ese límite tampoco lo respetamos. Es decir, nosotras allí de brigada tenemos grabaciones de ataques a pescadores a 480 metros de la orilla. La última brigada en la que yo pude entrar con mucha dificultad fue en 2014. Tuvimos mucha dificultad porque nos puso muchos problemas en Egipto para entrar y tardamos unos días en entrar. Cuando entramos tuvimos la mala noticia de que habían asesinado a un pescador en la misma orilla de Gaza porque estaba pescando con red. Estaba pescando con red en la orilla, con el agua a la rodilla. Lo asesinaron y a su hermana de 19 años le hicieron unas lesiones permanentes en el hombro y en la cadera porque estaban cometiendo el imperdonable delito de intentar pescar para alimentarse ellos y su familia. Otros muchos pescadores son secuestrados mientras faenan. ¿Cuál era nuestro trabajo ahí? Pues era un trabajo muy sencillo. Lo único que hacíamos era ponernos en la parte del barco que estaba siendo atacada y de esta forma no es que evitáramos el ataque porque no lo evitábamos. Es decir, con nosotras en el barco, la entidad sionista tirotea al bote, tirotea a las redes, a nosotras nos dan con cañones de agua a presión, pero no hay heridos y no hay muertos cuando nosotras estamos en los botes. Y eso es muy importante. Y algo que es más importante aún, esas agresiones que están totalmente silenciadas, el hecho de que nosotras estemos allí es una forma de hacerlas públicas, de poder denunciarlas. En el caso del campesinado de Gaza es muy, muy similar. Pues la entidad sionista ha marcado una zona de seguridad, que le llaman ellos, de 300 metros a un kilómetro a lo largo de toda la frontera. Esta zona de seguridad es el 35% de los territorios cosechables de Gaza. Una ciudad en la que viven 1.800.000 personas. Por hacer una comparativa con el Estado español, por el espacio que tenemos una persona aquí, allí viven 505 personas hacinadas. Pues ese límite tampoco lo respetan. O sea, yo recuerdo mi primera brigada, que me quedé súper impactada porque el segundo o el tercer día que estaba allí nos llamaron porque habían bombardeado una casa a 2 kilómetros de la frontera. Una familia de campesinas vivía allí. Allí vivía un matrimonio con 3 niñas. Por suerte no estaban dentro. Cuando fuimos allí, otra vez me quedé alucinada porque estaban cosechando. Porque las habían dejado sin casa, pero tenían que seguir comiendo y no pensaban irse de allí. Era la quinta vez que la entidad sionista bombardeaba la casa de esa familia, porque al parecer, para la entidad sionista, una familia, un matrimonio y sus 3 niñas eran una gran amenaza que tenían que bombardear. Muchísimas campesinas son tiroteadas directamente a la cabeza o como en el caso de los pescadores, te tiran a un hombro, te tiran... Y obviamente a 2 kilómetros, a 1 kilómetro 800, son infinitos los casos que puedo contar.
En este caso, nuestro trabajo pues, también era bastante similar, es ponernos en medio entre las fuerzas de la ocupación y el pueblo palestino que intenta cosechar en sus tierras. El trabajo de la entidad sionista también era muy similar. Nos disparaban delante de los pies, incluso en medio de los pies, nos tiraban bombas de gas para que nos fuéramos. Surtió poco efecto, porque cada vez nuestras brigadas eran más grandes, cada vez venía más gente, cada vez teníamos más claro que nuestro sitio estaba allí, al lado de la lucha de nuestras hermanas, porque era nuestra lucha. Ahora estamos llevando a las brigadas a Cisjordania y estamos muy muy contentas con nuestro proyecto, está empezando. Pero es muy ilusionante, además de impresionante, ¿no? En Cisjordania el simple hecho de plantar un olivo es un gesto brutal de resistencia. Las campesinas y los campesinos de Cisjordania se juegan la vida y la libertad cada día y no es ninguna tontería porque gran parte de ellos la pierden. La pierden no solo resistiendo ante las fuerzas de la ocupación, sino también frente a los colonos, que son la parte más sádica, más criminal y más violenta de la ocupación. Resisten cada día. Yo creo que uno de los sitios en los que se ve más claramente la violencia de esa ocupación y la resistencia y la dignidad del pueblo palestino es en los campos. Y es en los campos, además, no solo donde se ve esa resistencia, sino donde se ve también de forma muy clara el papel de la mujer palestina. Porque la mujer palestina es vanguardia en la lucha, en la defensa de sus tierras, es vanguardia en la lucha contra los asentamientos y es vanguardia por los derechos del pueblo palestino. A mí me parece que no tenemos mejor sitio donde estar. Tengo varias compañeras aquí que son brigadistas también y por eso las miro, que al lado de nuestras compañeras allí. Todo esto lo hace Israel con el apoyo explícito o implícito de todos estos gobiernos que, como el español, el resto de los europeos, el estadounidense, se llenan la boca hablando de democracia y de derechos humanos mientras mantienen y potencian a una entidad terrorista que está masacrando con total impunidad y llevando a cabo una limpieza étnica sobre el pueblo palestino. ¿Qué es lo que pedimos en lugar de tantos comunicados o que lloren la tragedia de Palestina? Pedimos el fin inmediato del criminal bloqueo que sufre Gaza, el fin inmediato de la ocupación de los territorios palestinos. Pedimos que se corten relaciones con la entidad sionista, pedimos que se juzguen los crímenes de guerra que se llevan cometiendo desde hace cerca de 70 años. Queremos a esos criminales en el banquillo y les queremos condenados. En la lucha del pueblo palestino, el pueblo palestino es un pueblo digno. Su resistencia, su lucha. Son un pueblo que se levanta políticamente a luchar contra el racismo, contra el fascismo, contra un apartheid. Se levanta dignamente a luchar contra el bloqueo y contra la ocupación ilegal de sus territorios. Y nosotros desde UNADICO lo tenemos claro. Vamos a apoyar todas las formas de resistencia que considere necesarias el pueblo palestino, todas y cada una de ellas, incluyendo la armada. Me gustaría terminar ya porque me estoy comiendo muchísimo tiempo. Decir que bueno, que toda la información que necesitéis, que cuando queráis contactar con nosotros, que lo podéis hacer a través de la web, de Facebook, que Chechu está aquí presente para coordinar toda la actividad que se pueda hacer por aquí. Le agradecemos el acto de hoy y esperamos agradecerle muchísimos actos más. Decir que es muy importante, que se me había olvidado, que participemos y que trabajemos dentro del movimiento BDS. El movimiento BDS además es muy potente en Madrid y tenemos que seguir potenciándolo. Cada vez son más los ayuntamientos y las universidades que se suman y cada vez tenemos que ser más las activistas que participemos dentro del movimiento BDS. Aquí hay varias compañeras que son de este movimiento que lo están llevando al máximo. Deciros que por supuesto estáis todas y todos invitados a venir de brigada con nosotras a Cisjordania, a luchar con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, a apoyarles en su lucha, que es la nuestra, porque no podemos rendirnos y no tenemos además ningún derecho a hacerlo, porque si podemos estar seguros de algo es de que el pueblo palestino no se va a rendir y que el pueblo palestino vencerá. Así que os dejo con Leila y muchísimas, muchísimas gracias.